Hoy Historias de Zamora va a hacer un repaso por diferentes puntos geográficos y diferentes zonas de la provincia de Zamora y también distintas épocas a lo largo de la historia de nuestra geografía, valga la redundancia, provincial. Y lo vamos a hacer en torno a un denominador común, a un elemento que se distribuye por diferentes comarcas y que ha ido evolucionando a lo largo del paso del tiempo. Son los castillos, las fortalezas, las fortificaciones, los fortines. Algunos todavía existen, de algunos quedan restos, otros, de otros ni rastro. Pero de eso vamos a hablar hoy con Juan Manuel Lorenzo Díez. Es Juanma, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, muy ¿qué buenas. Tal? Muchas gracias. Es vocal de arte del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, especialista en arte, con el que vamos a hablar de estas estructuras, de estas edificaciones, de los castillos, de las fortalezas que hay, que ha habido y de los que algunos todavía quedan restos en la provincia de Zamora. Empecemos por el principio, si te parece. ¿Qué es un castillo? Bueno, debemos asociarlo, el tema de castillos, a la Edad Media. La Edad Media es un periodo enorme, del siglo V al siglo XV, más o menos. Los castillos pues están ligados a esta época, a los señores, a los reyes, que van edificándolos en este tiempo tan convulso, en cierto modo, tiempo de guerra, concretamente aquí en la península ibérica, en España, pues están asociados sobre todo al periodo de la Reconquista, aunque luego hay algunos más, ¿no? Y bueno, los que tenemos en Zamora, tal vez no sean tantos como otras provincias de aquí de España, pero sí que los que hay son bastante diferentes entre sí y bueno, pues eso, muy significativo los ejemplos que encontramos. Los más antiguos, más o menos, se podría decir que hay tres etapas, ¿no? Los que tenemos algunos datos más antiguos son aquellos de los siglos 10, 11, como es el Castillo de Alba o el de Castrotorafe, que son aquellos que, bueno, pues por arqueología y por crónicas, datos, sabemos de su existencia desde hace tiempo. Luego hay una segunda etapa con los castillos del siglo XII, con Alfonso IX y Fernando II, que es donde son la mayoría, podríamos decir. Bueno, pues el castillo de Villalpando, el castillo de Belver de los Montes, por de ejemplo, de los Montes, y de Peñausende también se de Peñausende, en esa exacto, época, ¿no? Exactamente. Y luego unos castillos que más bien corresponden a los condes, aunque luego pasan también por varias manos, que son los ya los del 15 más modernos, como el castillo de Benavente o el castillo de Villalonso, en Tierra de Campos, que bueno, que los vemos totalmente diferente. Si atendemos, pues eso, misma, casi con verlos muchas veces podemos identificar de qué época son por el tipo de construcción. Con esto que mencionaba del castillo de Puebla de Sanabria, ahí vemos pues unos sillares muy bien tallados, unas piedras muy bien colocadas, nada que ver por ejemplo con estos que mencionabas de Castrotorafe, que es otro tipo de construcción, de sillar, sillarejo, bueno, esto, la arqueología y eso, las fuentes que tenemos pues dan información de todo ello, ¿no? Además de eso. ¿Podemos saber dónde estaban ubicados algunos de esos castillos? Porque todavía quedan en pie o quedan restos o ha habido, a lo mejor se han encontrado restos arqueológicos en excavaciones, pero también podemos saber dónde ha habido castillos sin que haya ni rastro de ellos. Sí, exacto. ¿Por qué sabemos dónde podía haber castillos, por ejemplo? Por la terminología, ¿sabes? De muchos nombres de iglesias o de calles, de plazas que hacen referencia a calle del castillo, calle de la muralla, eso significa que hubo algo, aunque fuera tal vez no demasiado, vamos a decir, resistente o una construcción más modesta que otros, que la de otras fortalezas, ¿no? Bueno, pues esos nombres, esas nomenclaturas nos dan pistas de que hubo algún tipo de fortificación ahí o de torre o algo así. Por ejemplo, pues Santa María del Castillo en Fuentesaúco pues nos da esa pista, ¿no? En Belver de los Montes prácticamente no queda nada, pero sí por algún trocito de muralla que conservamos, sabemos sobre esta existencia. No se han conservado todos, pero bueno,
Pero la memoria colectiva, la memoria colectiva y esos nombres también nos ayudan, y ¿no? ciertas pistas nos dan información de esto. A ubicarlos. Sí. ¿Y dónde se solían situar y colocar, ubicar y construir este tipo de edificios? Bien, lo que vemos en la provincia de Zamora es que claramente hay un eje de norte a sur. A medida que van avanzando lo que es la reconquista, el territorio leonés y posteriormente castellano, pues se van situando cronológicamente estas fronteras, estas marcas, que corresponden fundamentalmente al eje de la Vía de la Plata, ¿no? Y que, bueno, no, es verdad que no todos los castillos más al norte son los más antiguos, ni todos los al sur son los más modernos, pues luego, pues eso, condes o órdenes también militares edifican los suyos, pero más o menos se podría decir que este es el esquema general. Por bandas, de norte a sur, se van edificando todos. Siguiendo ese eje de la Vía de la Plata, que vertebra también un poco, ¿no?, la geografía provincial. Y por supuesto, lo que siempre se buscaba en los castillos, pues era enclaves estratégicos, puntos un poco elevados, puntos cercanos a ríos. Aquí los vemos, pues, mismamente el Castillo de Zamora, en la esquina de la ciudad, con el Duero abajo y este terreno escarpado, ¿no? Pero también el castillo de Alba, junto, bueno, lo que es el embalse de Ricobayo hoy, el castillo de Castrutorafe junto a Lesla, también en un poco una zona más elevada, el de Puebla, en fin, más o menos todos. Es verdad que hay otros que son un poco diferentes, la configuración, pero siempre se buscaban, sobre todo, enclaves estratégicos del control de territorio, que era para lo que servía un castillo. Y por cómo se administraba un poco la jurisdicción, pues, circundante a él. ¿Se construían para defender una zona, para controlar también una zona? ¿Y luego cómo fue evolucionando la utilización que se le dio a esos edificios? Sí, vamos a ver. Está claro que la mayoría de los castillos, o al menos los más antiguos, pues eso, surgen por algún rey que lo manda a construir, ¿sabes? O otra fortificación antigua que se manda a rehacer por otro rey y que, bueno, desde ahí, pues con el señor, el castellano, pues se utilizan eso, pues para guardar la frontera, para administrar, pues, la población de ese territorio. Se cobraban impuestos por el derecho de pontazgo, por el uso de aguas, por todas estas cosas. Esto va cambiando, ¿sabes?, a lo largo de los siglos. Tal vez a la par que tenían eso, cierta libertad para administrar un poco este territorio, pues luego empiezan a quedarse como propiedad de ciertas familias, de ciertos condes, y finalmente, bueno, pues cuando llegamos a la Edad Moderna, nos encontramos en un periodo diferente. Ya la guerra, podemos decir que ha pasado, en términos así generales. La mentalidad es otra, como nos enseñaban en el instituto, pues hay un interés urbano, ¿sabes? Estos condes, estos señores, pues se mueven, abandonan sus castillos, a veces literalmente, y se mueven a otros puntos, a sus casas palacios, en pequeñas ciudades o grandes ciudades, entre comillas, y bueno, esto es un poco. Sí que es verdad que luego los castillos tienen cierta importancia a finales del 17, el 18, sobre todo con la guerra de la independencia. Aquí tal vez no toca tanto esto en la provincia de Zamora, puesto que la línea de frontera tuvo más importancia en la zona cercana de Salamanca, el Fuerte de la Concepción, Ciudad de Rodrigo, Almeida de Portugal. Pero bueno, sí que se hacen otras fortalezas, otros fortines, ¿no? Como el que tenemos en Puebla de Sanabria, el de otro junto a, en el lado español, a Miranda do Douro. Bueno, al menos tres, en la zona de Alba también tenemos otros fortines, y algunos castillos de esas viejas épocas sí que se utilizan o reutilizan para, pues, ciertas operaciones estratégicas y tal, pero poca importancia tiene. Algunos ya prácticamente no existían en estas épocas, y en fin.
es lo que le sucede. Y al final el hecho de que no se hayan reutilizado contribuye a su desaparición, a su destrucción, ¿no? Como puede Sí. ser, pues no sé, los que hablábamos del castillo de Alba y de Castro Torafe, ¿no? Que al final eran Sí. edificios de cierta entidad en su época Sí, y que sí. ahora solo quedan unos pocos Sí, restos, ¿no? Castro Torafe además es un ejemplo muy bueno porque si lo vemos de vista aérea podemos comprender cómo eran estos castillos, ¿no? Tenemos el castillo como tal en el esquinazo del territorio, no sé cómo llamarlo, en la zona protegida por el río, mientras que eso todavía se conserva el cerco de muralla donde estarían pues, las casas, las cuadras, el mercado, todas estas construcciones y tal. Esto, pues con el abandono que hay, empieza a perderse, los muros se derrumban, los materiales son reaprovechados por otras gentes del lugar, por otros lugareños de pueblos cercanos, toman los sillares, la madera, las tejas, aquello que les es útil y realmente pues es que queda muy poquito que vemos de ello, pero aún así pues eso con aunque queden las ruinas, todavía se puede interpretar ciertas cosas, podemos tener ciertos conocimientos históricos, ¿sabes?, de qué se empleaba, cómo se construía. Para eso, pues está muy bien los estudios que poco a poco se van publicando. Por ejemplo, con el Instituto de Estudios Zamoranos, hace poco se presentaba el libro de arquitectura gótica, que es verdad que en Castro Torafe concretamente no, pero bueno, en otros castillos, en el de Zamora, en el de Villalonso, pues. Podemos ver estas puertas, estos vanos, estas salas Con elementos con góticos, ¿no? elementos góticos, exactamente, ¿sabes? Y bueno, poco a poco pues se siguen estudiando. También la Diputación, la Casa Madre del Florián de Ocampo, pues hace poco va también invirtiendo poco a poco en la restauración de estos castillos, o al menos en la conservación y consolidación de lo que son los restos arqueológicos y bueno, un poco es esta idea. O sea que realmente es interesante lo que nos podemos encontrar todavía, aunque sea poco o no tanto como aquellas épocas. Todavía quedan cosas que ver en algunos de de las zonas de la provincia de Zamora. Y también podemos ver y analizar con la evolución de esas estructuras y de los modos de vida cómo cambiaban también de residencia, digamos. Por ejemplo, Sí, los nobles, ¿no? claro. Los condes de Alba de Sí. Liste o de Alba y Aliste. De Alba, sí, bueno, de Alba, el término antiguo sería de Alba de Aliste, seguramente ahora es de Alba de Aliste. Exacto. Bueno, el castillo de Alba de Aliste, aunque se supone que es de origen de real, luego pasa por manos de la orden, de varias órdenes, de otras personas, y finalmente cae en manos de los condes. Como decíamos, cuando esto pasa de moda, el habitar en castillos ya no tiene ni importancia, ni no sé cómo decirlo, Pierde no su les interesa, sentido, no ¿no? les, Sí. exacto, pierden su sentido. Los condes, eso, se vienen concretamente a Zamora, a la casa palacio que tenemos en la Plaza Viriato, que es muy interesante, ¿no? Es de esta época de proto-renacentista, podríamos decir. Y de los tres así palacios más importantes que tenemos en Zamora, que son el de los Momos y el de Puño en Rostro, el del Cordón, pues este es el que mejor se ha conservado. Es verdad que es un poquito más antiguo, lo vemos por ejemplo en el carácter defensivo que tiene al exterior, en la Plaza Viriato, esa especie de torreones, de salientes frente a la fachada, casi no hay decoración, pero bueno. Los condes siguen demostrando su imagen de poder. Antes lo tenían con el castillo, ¿no? Que de por sí era, pues eso, una imagen de poder como tal. Y ahora es con esta casa palacio. Y sobre todo cuando pasamos al interior, con elementos como la escalera o fundamentalmente con el patio, todo rodeado de medallones de los héroes del Antiguo Testamento, de la época grecolatina o de los personajes legendarios castellanos, ¿no? Pues los sitúan todo alrededor y se está viendo con ello que quieren remarcar eso, su importancia, ese papel importante que esta familia tiene, ¿sabes? Y es que, bueno,
Incluso hay que, en todas estas cosas, hay que hacer un cierto ejercicio de intentar visualizarlo como en aquella época. Pensemos que los tapices de la catedral tan famosos, pues antes estaban también recubriendo las salas del palacio, y esa era la imagen de poder que querían transmitir, esa era el ligazón, ¿sabes? La forma de ligarlo a este pasado tan importante y con el que ellos se querían sentir identificados de algún modo. Pasa esa muestra de poderío y de señorío del mundo rural, que era donde desarrollaban todo ese sistema feudal que entonces imperaba, al mundo urbano, que ya abre la puerta a una Sí, nueva etapa también la Edad de la Moderna, historia, ¿no? que será totalmente diferente a la Edad Media, eso es, sí. Muchísimas gracias, Juanma. Hemos aprendido un Nada. montón hoy sobre fortificaciones, castillos. Ya cuando pasemos por distintos puntos de la provincia, vamos a ver estos restos y estas edificaciones, algunas que todavía se pueden ver con otros ojos. Ya seguro que han aprendido cosas y te lo agradecemos Muy muchísimo. bien, muchas gracias a vosotros. Hasta otro día. Sí, señora, hasta otro día. Y disfruten ustedes también de las historias de Zamora.